Yo animaría a participar en este curso por una razón muy clara y es que la comunicación la comunicación oral es eh, voy a ir incluso a, a una declaración bastante radical, es una selección natural. Es decir, independientemente de la profesión a la que te dediques, en algún momento de tu vida vas a tener que venderte. Vas a tener que tener una entrevista de trabajo, vas a tener que dar una charla, vas a tener que hablar con alguien, vas a tener que hablar delante de un grupo y en general en la vida vas a tener que hablar muchas veces. Precisamente como en este país no destacamos por haber trabajado mucho la expresión oral y la comunicación y el debate, creo que pecamos un poco de una falta de conocimiento sobre cómo comunicar bien. La... Si tuviera que dar una clave sería una, que es un tópico que yo siempre he odiado hasta que lo he entendido y es sé tú que parece como una frase de Paulo Coelho, pero lo cierto es que cuando a mí me decían mucho sé tú, sé natural, olvídate de la cámara. Recuerdo cuando empecé a trabajar en televisión me decían, "Olvídate de la cámara, que era un bicho de este tamaño." Lo cierto es que había una parte de verdad en esa afirmación y es que cuando logras nadie te tiene que dar clases, ni te tiene que decir cómo te tienes que comunicar cuando estás con tus amigos en el bar, tranquilo con tu familia en casa. Te comunicas de una manera u otra. El, cuando alguien te dice sé tú, la clave, el éxito es trasladar ese yo tuyo, el que habla con naturalidad, sin necesidad de que nadie diga cómo tiene que hacer, en su casa, con sus amigos, trasladarlo encima de un escenario, detrás de un, de, detrás de un mostrador, detrás de una mesa de un entrevistador, a un público, delante de un micrófono, delante de una cámara. En general, como comunicador, me encantaría ver un titular en el que se diga que en los planes de estudios de este país se incluye la asignatura de debate y de hablar en público de comunicación, de... Me gustaría que se volviese más a los exámenes orales. Me gustaría que se fomentase no sólo por la parte de hablar en público, sino también por una cuestión de inteligencia emocional, de sacar a esos chavales que son más tímidos y que nunca tal y como están planteados los sistemas de estudios hoy en día, son tímidos, serán tímidos llegarán a la carrera y terminarán la carrera tímidos, intentar ayudarlos a que se exterioricen, a que socialicen, a que se comuniquen especialmente a esos. Pero yo creo que nos viene bien a todos, sobre todo porque si discutimos mejor, pensamos mejor, así que me encantaría ver un titulares en los nuevos planes de estudio se incluye la asignatura de debate.